Existen miles de casos en todo el mundo que reflejan el lado más perverso y oscuro del ser humano. Este es uno de los que más ha impactado Venezuela. Se trata del caso de Dorángel Vargas, mejor conocido como El Comegente. Dorángel nació el 14 de mayo de 1957 en la localidad de Caño Zancudo, Mérida, Venezuela, en el seno de una familia de escasos recursos que se dedicaba a la agricultura, por lo que llegó solo hasta sexto grado de primaria. Entre sus antecedentes figuran tres arrestos, dos de ellos por delitos menores como robo de gallina y ganado, el tercero en 1995 por la muerte y posterior ingesta de Cruz Baltasar Moreno. Fue internado en un instituto de rehabilitación psiquiátrica, del que fue dado de alta luego de 2 años. Los dominios de Dorángel se extendían por las orillas del río Torbes, un pequeño raudal de menos de 70 kilómetros de longitud en el que discurren aguas de aspecto rojizo debido a su paso por tierras arcillosas. Esa zona boscosa le sirvió siempre como refugio natural y en ella podía desaparecer durante semanas. Un 12 de febrero de 1999, un grupo de excursionistas atravesaron los territorios de El Comegente sin saberlo. Entre la maleza descubrieron algo demasiado perturbador y enseguida salieron corriendo en busca de ayuda. Debajo de unos arbustos sobresalían restos de manos y pies ensangrentados. Las autoridades descubrieron también vísceras guardadas en frascos de vidrio y 2 cabezas humanas. A Dorángel lo atraparon en su vivienda cerca del río, donde tenía todo un botín de guerra, un montón de restos humanos que confirmaban que al menos había asesinado 12 personas. Ante la presión policial y con una risa nerviosa, Dorángel dijo: "Me los comí porque tenía hambre". Con 42 años, se había convertido en un auténtico chef perverso. Eso lo confiesa el siguiente relato. Un día me encontraba conversando con mi vecino Manuel, un buen pana, pero era tan simpático que me pregunté, bueno, si este hombre es tan buena gente, debe ser bien sabroso. Y en un descuido, acabé con él y lo convertí en relleno para unas empanadas que todo el mundo alabó. De sus víctimas, el caníbal dijo que prefería la carne de los hombres porque es más sabrosa, que sabe como a cochino salado. Además dijo que la carne de las mujeres es demasiado dulce, es algo así como comer flores y además le pone mal el estómago. Y aunque resulte paradójico, este Aníbal Lecter venezolano se acusó a sí mismo de poseer un estómago delicado. Nunca como gente gorda, porque tiene mucha grasa y eso es malo para el colesterol. Yo cocino preferiblemente la panza de mis muerticos, porque allí se encuentran los sabores más exquisitos. Lo que menos me gusta son los pies, manos y cabeza, pues me producen muchos gases e indigestión. Por eso los boto por ahí, aunque cuando el hambre pega los recojo y los utilizo para hacer sopas. A sus víctimas las escogía previo estudio. Prefería deportistas de la tercera edad, damas solas o niños descuidados. En una entrevista que concediera Vargas por aquellos años, trató de explicar cómo era eso de comer gente. ¿Usted ha comido pera? Bueno, igual. Es igualito que comer pera. Cualquiera puede hacerlo, pero hay que lavar la carne bien y condimentarla bastante para evitar el contagio de las enfermedades. Yo solo me como las partes con músculos, particularmente los muslos y las pantorrillas. Con la lengua hago un guisado riquísimo. Ah, y los ojos. No, eso los utilizo para agregárselos a la sopa porque le dan un sabor. Dorángel Vargas para muchos es un sanguinario asesino. Para otros, una víctima más de la indolencia de un sistema social decadente. Estaba pensando que sería demasiado genial que te suscribieras a este canal, que le dieras clic a la campanita para que estuvieras al tanto de todas las actualizaciones y de los videos que voy a ir subiendo. Te envío un gran abrazo y te doy gracias por el gran apoyo que me brindas.